que ha luchado Baño en el último lugar. Mitsurai se mantiene siempre en punta, pero Exitosa por fuera ya viene a tomar la delantera. Exitosa, la número 5 en la primera carrera del programa, dominando. Mitsurai quedó en el segundo, avanza Princesa Naomi por el centro de la cancha, está ahora pasando al segundo puesto, ojalá y viene para el tercero, pero Exitosa ya trae mucha ventaja y cuando faltan 100 metros les gana fácilmente la yegua Exitosa, número 5 en las manos, sin hacerle nada les ganó Exitosa. En el segundo, Princesa Naomi. En el tercero, abandonó la carrera. Entraron ya a la recta de Track TV. La emoción de ganar con Pichuco. Dominando la segunda prueba. Paso del Sol busca por la parte interior y trata de acercarse al caballo Pichuco. Get Back corre en el tercero. El caballo Pichuco está en punta. Insiste, Paso del Sol por la parte interior. Se acerca bastante contra el caballo Pichuco, que domina la prueba. Pichuco adelante. Paso del Sol por dentro. Tremendo final. Pichuco por fuera. Paso del Sol por la parte interior. El número 4, el caballo Paso del Sol, les ganó la carrera. En el segundo, Lorito viene por la parte interior. Lorito se acerca, Yaragüey en la delantera, Lorito por la parte interior y ahora Father Luis ataca por la parte exterior, el número 3 con mucha fuerza contra Yaragüey. Father Luis, el número 3, tratando de alcanzar a Yaragüey. Father Luis de viaje por la parte exterior a dominar la tercera carrera del programa. Yaragüey en el segundo, domina el 3, el caballo Father Luis. En el segundo, el ejemplar Yaragüey. En el tercero, por dentro, Stonehenge. Ahora pasa Pairón al tercero. Les ganó el 3, el caballo Father Luis. Hollingway viene para el tercero. Trata de avanzar por fuera. La lleva la de Urumaco con Marista y Reina Bella dominándoles la carrera. Marista presiona y Yaguara lo hace por la parte interior. Hollingway también, la número 4, la lleva Blonangi, pero domina mi Reina Bella con Emisael Jaramillo. Les gana la carrera mi Reina Bella. Yaguara por la parte interior. Ahora en el segundo, ganó mi Reina Bella con Jaramillo. 5-4, los 800 metros. Monarca cae fuerte. Ahora también el Millerito busca un pase. Allí tendrá que buscar a la parte de adentro. Está dominando la carrera. Ya pasó Monarca. Monarca a la delantera. Ahora Locomotor lo hace por la parte de afuera. Chardonnay y Millerito lo hace por la parte interior. Monarca en la punta. Insistiendo Locomotor. Locomotor, Chardonnay por la parte exterior. Locomotor está adelante. Chardonnay ahora por la parte de afuera. Locomotor en punta con Chardonnay presionando por fuera. Locomotor y Chardonnay. Locomotor por dentro. Le ganó Locomotor por medio cuerpo. Segundo Chardonnay. En el tercero Monarca. En el cuarto el Millardito. Quinto Magnate. En el penúltimo La Muñeca por la parte exterior con bastante fuerza. O La Muñeca contra la puntera. Solucho Baño. Dalín viene para el tercero. De Bicuín corre en el cuarto lugar. Está dominando Solucho Baño. La Muñeca en el segundo. Dalín corre en el tercero. En el cuarto corre Miscaididesca. Domina la número 4 Solucho Baño. Y le ganó la número 4 Solucho Baño. Segunda Ola Muñeca. Ahora Elena de Troya por la parte interior. Bello Amanecer lo hace por fuera. Y la Tordilla Go Lady Go por fuera con Morningstar. De Hop Angel dominando la carrera. De Hop Angel en punta, Bello Amanecer y Morningstar presiona por la parte exterior. De Morningstar por la parte externa viene corriendo con fuerza Morningstar y Bello Amanecer por la parte interior. De Hop Angel sigue en la lucha por la parte interna. Morningstar y Bello Amanecer. Morningstar, Bello Amanecer. De Hop Angel las tres en lucha por el primer lugar. Reacciona por dentro la de Jaramillo. De Hop Angel por la parte de afuera. Morningstar les ganó. Morningstar al Coailán por la parte interior de viaje a tomar la punta contra la yegua Pistolet. Lady Asturiana surge ahora por la parte central de la cancha contra el Cojailán. Hay Cojailán dominando. Lady Asturiana firme por fuera y ahora la Tordilla Guamarina también atropella por la parte interior al Cojailán dominando. Insiste Lady Asturiana. Lady Asturiana contra la puntera dominando al Cojailán. Al Cojailán en la delantera, dura en la punta, 100 metros para la llegada y ahora atropella Sirene fuerte por la parte de afuera, pero ganó al Cojailán número 2. En el segundo el 7 Sirene. Tercera, la número 2, tercero. Don Eusebio quedó en el cuarto lugar. El Tutor por la parte interior. Magno Ejemplo. Y ahora Spay Music que se incorpora a la lucha por el primer lugar en plena recta de Track TV. La emoción de ganar. El Tutor adelante. Spay Music ataca por la parte de afuera. Spay Music contra el puntero. Se defiende el Tutor por la parte interior. Insiste Spay Music por la parte de afuera. El Tutor y Spay Music. Spay Music ahora viene pasando por la parte de afuera. Insiste el Tutor por dentro. El Tutor está dominando. El 7 ganó el Tutor.
En el segundo, Spain Music. A la baranda, Joe Forfón continúa en el último. Cuando entran ya a la recta de Track TV, la emoción de ganar. Zack dominando. Welsing atropella ahora por la parte de afuera el caballo Welsing, y Caribbean River viene atropellando también por la parte exterior. Caribbean River viene a dominar la competencia, el caballo Caribbean River. Zack quedó en el segundo puesto y avanza ahora Joe Forfón por la parte interior. Caribbean River en 100 para la llegada, les gana fácilmente ahora el caballo Caribbean River. Ganó Caribbean River el 4. En el segundo lugar, Zack, acercarse, mi niño Preto, continúa muy abierto. Cuando entraron ya a la recta de Track TV, la emoción de ganar, dominando la carrera Negro Roy. Negro Roy está dominando la quinta válida para el 5 y 6. Silvano corre en el segundo, señor Pera en el tercero. Intrigante corre en el cuarto lugar, domina Negro Roy. Negro Roy insiste Intrigante ahora por la parte exterior, pero Negro Roy es el ganador de la quinta válida para el 5 y 6 y les ganó el 7 el caballo Negro Roy. En el segundo, Intrigante. En el tercero, Silvano. Por fuera y por dentro, el Gordo Mauro está en el tercero. Entraron ya a la recta de Track TV, la emoción de ganar. El caballo Star Champion contra Piola. Star Champion viene a dominar la competencia. El Gordo Mauro viene ahora por dentro, pasó al segundo. Piola se quedó en el tercer lugar. Domina Star Champion en la sexta válida para el juego de 5 y 6. Tito Express viene por dentro al tercero. Piola quedó cuarto. Star Champion, cuando faltan 100 metros, les gana fácilmente la sexta válida para el 5 y 6. Ganó el 11, Star Champion. Segundo, el 10, Gordo Mauro. Tercero, de Fly Angel. En el cuarto, Jack Parro. En el quinto, Tito Express.